Bien, muy buenos días a todos los asistentes, tanto por la plataforma Zoom como por Facebook Live. El día de hoy vamos a presentar una charla titulada Manejo de ovas triploides a cargo del CEO de Kaiden Fish Farming Corporation, Eduardo Fernando Marín Salazar. A continuación, le cedo la palabra para que pueda iniciar dicha presentación. Bueno, ante todo, muy buenos días. Primero, agradecer a Dios por mantenernos siempre con salud y unidos una vez más en pos de desarrollo de acciones en favor de la acuicultura a nivel nacional. Ya, también, segundo, agradecer a cada uno de los presentes y al equipo de CAF que hoy día una vez más se une en pos de realizar los trabajos de desarrollo social y gratuito que hemos hecho a todos los agricultores a nivel nacional. Como hoy día vamos a hablar de un tema muy importante, que es el tema de las ovas triploides. Bueno, como ustedes bien saben, los mercados en agricultura son bastante cambiantes. En la actualidad ya el mercado, al menos el mercado peruano, ha reducido el consumo de truchas panza aérea. Está enfocándose más al consumo ya de truchas en filete, truchas en ahumado, ¿ya? Y también recordarles que el mercado extranjero demanda mucho más animales grandes, animales de 3 kilos hacia más, ya que animal grande nos permite tener mayor carcasa y mayor eficiencia en el consumo de la carne propiamente dicha, ya que evitamos el producir menos vísceras. Entonces, teniendo estas consideraciones, vamos a primero ver algunos antecedentes que tenemos, algunas estadísticas. En Latinoamérica, ya, esta es una data que nos brinda aduanas, y vemos acá que el primer productor de trucha en Latinoamérica sigue siendo, pues, Chile, con
1.542.935 toneladas, seguido de Perú, que es bastante interesante. Hemos crecido, ya hemos dado un salto bastante fuerte con 342.808 toneladas. Y después, pues nos está siguiendo Colombia, Ecuador, Brasil, Argentina, Bolivia y Venezuela. Entonces, dentro de ello, es bastante atractivo el mercado que, y los cambios que se están dando, ya que los crecimientos a la fecha son bastante impresionantes, ¿no? Cómo se van a desarrollar, ¿ya? Entonces, acá, como les digo, ya 2018 tenemos en el Perú 55 mil toneladas de trucha al año. En la actualidad ya se debe incrementar un poco más. Entonces, estas 50 mil, ya un gran porcentaje, no menor al 20%, ya está incrementándose en truchas animales grandes. Sobre todo en el departamento de Puno, donde se trabaja mucho para la exportación a los mercados bolivianos y el consumo del mercado del Cusco, animales grandes. Entonces, acá seguimos con la estadística. Vemos acá que los destinos de la trucha peruana básicamente son enfocados al mercado de Estados Unidos, con 1.877 toneladas durante el año, seguido de Rusia, Canadá, Japón, Alemania, Noruega, China, Portugal, Países Bajos, Suecia, Francia, Argentina, Brasil y Reino Unido. Entonces, son mercados interesantes, sobre todo el mercado norteamericano y ruso, el que demanda bastante, debido del mercado canadiense y Japón. Entonces, son mercados que cada día están pidiéndonos más. Pero lo que nosotros necesitamos en el mercado peruano es afianzar el desarrollo de nuevas tecnologías, en el que nueva investigación y nuevos aportes científicos que nos permitan avanzar, alcanzar todos estos objetivos y abastecer este mercado. Entonces, es motivo por el cual que de esta charla de obras triples. En tantos millones de dólares, ya se vende más de 35 millones de dólares al año. Y eso es bastante apetitoso. Es un mercado que está en mucho crecimiento. Son despuntes que en 2014 va constantemente está en crecimiento desde 2014 al 2018. Y en la actualidad, a pesar de que la pandemia nos ha generado un golpe leve, felizmente no se han parado las importaciones de obras embrionadas y tampoco el abastecimiento de los otros insumos que requiere la agricultura. Entonces eso nos da bastante alegría y fortaleza y esto sigue en crecimiento. ¿Ya? Acá son los mercados principales que el Perú tiene acá. En este caso son los principales exportadores de trucha, que son cuatro, que son Peruvian Andean Trout, o sea, Piscis de los Andes, S.A., Marandino, Perú, SAC, y Product Pesca SAC. Para nuestro beneficio, ¿no? Peruvian Andean Trout, Marandino y Perú SAC trabajan con nuestras OAS. Entonces, también es un gran indicador para nosotros ante el mercado peruano. ¿Ya? Acá el mercado de Japón, acá esta data está referenciada a los exportadores de trucha que trabajan con nuestras OVAS. ¿Ya? Entonces, la producción con nuestras OVAS en el mercado peruano va exportada más a Japón, Canadá y Estados Unidos. Japón se lleva el 51% de la torta. Ya, esto simboliza más de 11 millones de dólares de exportación al año al Japón, y ese es muy, muy, pero muy apetitoso. ¿Ya? Entonces, ahí sigue Canadá, Estados Unidos, Países Bajos, Noruega, Georgia y Francia. Cuando hablamos de Países Bajos, estamos hablando pues, de Irlanda, estamos hablando de Dinamarca, estamos hablando de Holanda, estamos hablando del mismo Ucrania, que hay, ¿ya? Lituania, entre otros. Vamos a hablar un poco de la biología de producción de ovas triploides, ¿ya? Triploidía, ¿ya? Los peces triploides tienen tres conjuntos de cromosomas en lugar de dos, y por esta razón no pueden reproducirse, pero por lo demás son peces normales. Ojo, tres conjuntos de cromosomas. Tienen tanto cromosomas X y cromosomas Y, pero tienen tres conjuntos. Normalmente el ser humano tiene dos conjuntos de cromosomas, ¿no? En cambio acá tienen tres.
Ya, un pez triploide no es un organismo genéticamente modificado. Ojo, no es un animal GPONGBO, ¿no? Genéticamente modificado. No es un animal transgénico. ¿Por qué? Porque su estructura molecular, no, su ADN, no ha sido modificado. Ningún cromosoma ha sido alterado. Y aparte que también en el Perú está prohibido trabajar con animales transgénicos. En este caso, con trucha transgénica está prohibido trabajar. Los genes de los peces no han sido manipulados ni cambiados de ninguna manera y no dan como resultado la expresión de ninguna proteína o tejido extraño o nuevo. ¿Ya? ¿Cómo se obtienen las células triploides? Esa es una gran pregunta que normalmente nos hacen con frecuencia, pero vamos a ver un poco de ello. Y el concepto de crear una trucha triploide es simple: hacer que un óvulo retenga un cromosoma que normalmente expulsaría. En la fertilidad normal, después de que un óvulo y un espermatozoide se combinan, se expulsa un cromosoma, dejando atrás el cromosoma XX femenino y XY masculino. Si se retiene el cromosoma adicional, la descendencia será XXX, hembra triploidea, o XXY, macho triploide. ¿No? Ustedes vienen acá en la parte inferior. Pueden ver acá el esquema de una de cómo están las ovas normales y cómo están las ovas triploides. Y esto ayuda a que pueda identificar ustedes más o menos el diagrama de cómo se lleva él. No, un momentito, por favor. Ajá, acá, una zona normal. Una ova normal, ¿ya? O diploide, y una ova triploide. ¿Ve? Acá vienen tres. Ya tienen tres cromosomas. ¿Ya? Entonces vamos avanzando. Aquí este es un diagrama de más o menos cómo es el flujo de cómo se hacen las ovas triploides. Normalmente, nosotros tenemos granjas, en las granjas que tenemos en Europa. Ah, tenemos un control de fotoperiodo. El control de fotoperiodo, ¿para qué se lleva? Para saber sincronizar los desoves de los animales. ¿Ya? Es muy parecido a una sincronización, ya para que nos ayuda a estimar en qué momento vamos a desovarlos. Entonces es con un juego de luces, ya normalmente azul, verde y rojo, en el cual se ayuda a la maduración de las gónadas de los animales. Con este tipo de sistema de fotoperiodo se puede hacer hasta dos desoves al año por los animales, ya sean hembras o machos. Entonces, se hace un control de fotoperiodo, se ve en qué situación están estos animales ya de maduración. Una vez que ya están en su maduración llegar, nosotros buscamos siempre que sean los reproductores de maduración tardía. Esta característica especial de hacer de maduración tardía nos ayuda a que el animal produzca o huevos y espermatozoides grandes y fuertes, rústicos, que pueden ser adaptados a cualquier clima en el mundo, a los climas más adversos. ¿Ah? Entonces, cuando buscamos acá ya el desove, después de contar el periodo, hacemos la masculinización. ¿Qué cosa quiere decir? Que normalmente nace una ova, hembrita, pero la hacemos neomacho. ¿Ya? Al hacerla neomacho, ¿qué cosa queremos? Estamos diciendo que esta hembrita es genéticamente hembra, ¿no? O sea, tiene cromosomas XY, su genética es XY, pero a nosotros, perdón, XX, entonces, pero a nosotros hacerla neomacho, hacemos que en su organismo, en vez de que se le genere un ovario, se forme testículos. Entonces vamos a producir espermatozoides con cromosomas XX. O sea, como ustedes se dan cuenta, no ha sido alterado su sistema o su línea genética, ¿no? Sus cromosomas, no ha sido alterado. Entonces es un neomacho porque es hembra que ya pasó a ser macho. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cómo pasa a ser macho? ¿Qué han hecho? Miren, es muy sencillo. En la primera etapa de alimentación, la primera alimentación que se le da a esta hembrita, ¿ya? Cuando es poslarva, pues se le da un alimento
preinicio con metiltestosterona. Metiltestosterona es una hormona masculina que ayuda a revertir, ¿ya? Hay una reversión sexual dentro del organismo animal. Entonces, esto ayuda a que el animal, de lo que podría formar ovarios, forman testículos. Entonces, de esa forma, tenemos un neomacho. ¿Ya? ¿Bien? De la misma forma, entonces, una vez que ya tenemos el neomacho, ¿ya? Y de ahí, después de tener un neomacho, ese espermatozoide, cuando ya sea un animal reproductor, ¿ya? Vamos a fecundarlo con una ova de una hembrita. Entonces, si tenemos una ova que es hembra con cromosomas XX y tenemos un espermatozoide con cromosomas XX porque es de un neomacho, vamos a tener una fertilización de animales, todas hembras. Entonces, aseguramos que el 100% de los animales sean hembras. De esa forma. Entonces, ya aseguramos datos, ya tenemos el embrión o el gameto, perdón, la ova, neomacho, perdón, toda hembra. ¿Y qué pasa? Pasados los 5 minutos de esta fecundación, nosotros lo metemos a un shock térmico. ¿Ya? Entonces, después de este shock térmico que pasa, ya es una ova triploide. ¿Ok? Entonces, ¿quién hace que se vuelva triploide? Este shock térmico, este cambio brusco de temperatura acá. ¿Acá? ¿Por qué emplear ovas triploides? Un problema importante en cultivos hormonios es el efecto perjudicial de la maduración sexual sobre el crecimiento, la supervivencia y la comercialización de peces. ¿Ya? Recuerden, cuando yo tengo animales que normalmente tienen un desarrollo, digamos así, dentro de su ciclo biológico, cuando el animal ya llega a los 300, 400, 500 gramos, ya comienza a formar en su vientre ovarios y comienza a formar testículos. Nos enfocamos más en ovarios porque quien desarrolla más en las truchas es las hembras. Entonces, si formamos ovarios, estamos generando más merma, más víscera, en el vientre del animal, entonces no nos conviene, no es rentable, este es uno de ellos. Y otro, que el mayor desconsumo o desgaste de energía que hace el pez en su desarrollo, se va al desarrollo de gónadas. Entonces es bastante incómodo trabajar con los animales, porque cuando ustedes los abren, encuentran animales que tienen ahí ya las gónadas formadas, tienen ovas formadas en el vientre, entonces se torna perjudicioso. Es por eso que para animales grandes es preferible trabajar con ovas triploides. Los efectos son más agudos en los peces machos, lo que ha conducido a la producción comercial de peces hembras, utilizando hembras masculinizadas, un método de la producción de los peces triploides sometidos a ovas recién fertilizadas a un shock de temperatura. La producción de truchas arcoíris es muy grande, estériles que nunca maduran. Ojo, estos son animales estériles que nunca van a madurar porque no tienen los ovarios. Se ofrecen ovas triploides, ¿ya? Estos peces continuarán creciendo a lo largo de su vida sin característica y el retroceso de maduración, lo que permitirá que el pescador pueda producir cualquier tamaño de pez que desee. ¿Ya? Entonces, ojo, que las ovas triploides, lo vamos a ver más adelante, no son para animales pansae. ¿Ya? ¿Qué cosa quiere decir animales pansae? Que no son para beneficiar animales de 5 por kilo, 4 por kilo, 3 por kilo, ¿no? 500 gramos, 700 gramos, 800 gramos, no. Son para más. Normalmente son para 2 kilos de arriba, para arriba. ¿Ya? Lo recomendable es que aprovechemos la curva de crecimiento, también que vamos a ver. ¿Ya? Los cambios de maduración, ¿ya? Esto genera una tasa de crecimiento lento. Por ejemplo, si el animal no tiene esta... No es triploide, la maduración en que influye, que te hace crecimiento sea lento. ¿Ya? Cambio en la composición de la carne. Ojo, tienen que tener en cuenta que se altera también la palatabilidad de la carne cuando no es una ova triploide. ¿Ya? ¿Por qué? Porque también las gónadas, al generar
progesterona en todo el organismo también cambia el gusto de la carne, la pigmentación del color de la piel. Tengamos en cuenta que también las gónadas consumen astaxantina para tener esa coloración dentro de la formación de las ovas. Cargas sexuales secundarias, producción de ovas y espermatozoides, enfermedad y mortalidad. Entonces, la maduración temprana de estos animales genera también todos estos impedimentos. Entonces, ahí es mucho más costoso, inclusive pigmentar una trucha que no sea triploide. Es mucho más costoso generar 1 kilo de filete de trucha cuando no es una ova triploide. ¿Ya? Por todas estas características que ustedes acabo de mencionar. Métodos para tener ovas triploides. Hay varias formas para tener que se retengan los cromosomas. Los métodos más comunes son el tratamiento a presión o el shock térmico. ¿Ya? El tratamiento a presión es el óvulo sintetizado tiene suficiente tiempo para producir el cuerpo polar con el tercer cromosoma, listo para ser expulsado. ¿Ya? Esto acá, mejor lo mato con un gráfico. Acá ustedes pueden ver la recolección de la ova, ya con espermatozoides, acá se fecunda y se pone en una incubadora, ¿ya? Y ahí se pone 60 onzas de ovas, 10 espermatozoides que se juntan, ¿ya? Y en un intervalo de tiempo, en 5 minutos, a una unidad de temperatura de tiempo, ¿ya? Se hace un shock a 10.000 PSI. Entonces, esta presión es la que hace inhibir la formación de la gónada. Hace que la retención de ese tercer cromosoma. ¿Ya? Ese es uno. El otro, el shock térmico, es donde, por ejemplo, que ustedes acá ven los animales que van a pasar a ser resobados. Ya se escogen, se desovan los gametos, ya hace la fecundación. Se mete las incubadoras y de ahí se mete en un pequeño horno. Son como unos hornos donde se pone durante 5 minutos a 26 grados centígrados. Ya algunos llegan, casos es 15, otros casos es 20, dependiendo también cómo está la ova. ¿Ya? Pero en promedio es 15 a 20 minutos. Y este tiempo que se pone a estas temperaturas, el animal cambia. ¿Ya? Se inhibe la formación de los ovarios y cambia a ser una ova triploide, reteniendo este tercer cromosoma. Entonces, estos son los dos métodos: tratamiento a presión y bajo shock térmico. Cualquiera de los dos son viables, cualquiera de los dos son eficientes, depende el mecanismo que tenga, la tecnología que tengan. Obviamente, que para tratamiento a presión tendrá que tener pues, mayor implementación, mayor personal capacitado, ¿ya? Y para que puedan manejar la presurización, que es propiamente dicho el impacto que se hace, ¿no? A los 10.000 PSI, ¿no? En este shock térmico, el shock térmico es algo más, más práctico, pero que también requiere también de manera especializada. Ya recuerden que esto muchas veces yo he escuchado en varios amigos productores que experimentan esas cosas. Porque por ahí vimos en un libro o en un video o información en internet y creemos que es fácil, ¿no? No, se requiere bastante capacitación. Hay que manejar muy bien el tema de las UTAs para saber en qué tiempo están de maduración tienen las ovas, también para que sean debidamente fecundadas. ¿Ya? También la etapa de desarrollo que tienen, ¿no? Los reproductores. Hay que llevar muy bien el control de la maduración que tienen estos reproductores. Hay veces los desovamos muy tempranos, cuando las ovas todavía son demasiado verdes, ¿ya? O también a veces sacamos reproductores que no han sido bien nutridos, ¿no? Entonces también esto también influye. O sea, no es un tema de que agarro, fecundo y lo pongo a agua shock térmico y me va a tener un triploide. No, no es tan sencillo tampoco. Entonces es toda una hoja, toda una logística que se maneja acá por profesionales especialistas en todo el tema. Entonces continuamos con esto. Vamos un poco a hablar de las ovas triploides y su manejo. ¿Ya? Tengan en consideración primero que una ova triploide
en el transporte que tiene, que se le hace, ¿ya? Como ustedes ven acá, en esta caja, no se llena al 100%, se llena al 70% u 80% o más. ¿Por qué? Porque una ova triploide, al ser alterada, ¿ya? Es una ova que tiene mucha más sensibilidad. Entonces, esta sensibilidad hace que el animal requiera de mayor oxígeno, tanto en el traslado como en la incubación que va a tener. ¿Ya? Entonces, ustedes, si normalmente están ya con la idea de querer trabajar con ovas triploides y están con esta necesidad de poder realizarlo, y para ello van a trabajarlas en la sala de incubación convencional que tienen. Por ejemplo, si tienen una sala para 100.000 ovas, entonces, si van a entrar ovas triploides, no entrarían 100.000, entrarían en promedio 80.000, 20% menos. ¿Por qué? Porque el requerimiento de oxígeno es mucho mayor para este animal, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, ustedes ven acá al costado a Jorgen Trashel, está seleccionando, está viendo la maduración de los animales para que puedan pasar a ser desovados. ¿Ya? A ver, un pequeño cherry a Jorgen. Jorgen es el presidente de la Asociación de Productores de Truchas del Reino Unido. ¿Ya? Él pertenece al Danish Aquaculture, que es la Asociación de Productores de Dinamarca, pero también es el presidente del Productores de Truchas del Reino Unido. Y es el miembro del Comité Científico de Acuicultura en Europa. ¿Ya? Entonces es una persona bastante preparada. Entonces, gran parte de la información que tenemos acá es gracias a él. Mucho manejo de truchas triploides. Vamos a hablar un poquito del manejo. En el manejo, ya hablamos de cómo es la producción de las ovas, cómo se vuelven todas hembras, y hablamos de cómo se vuelven triploides, y hablamos cómo se trasladan, ¿ya? Ahora vamos a hablar un poco de manejo. Ustedes hablan que muy bien, que para tener un buen manejo de los animales es necesario contar con equipos de precisión, ¿ya? Básicamente, tenemos que ver el ambiente acuático, el cuerpo de agua en el que está viviendo el animal. Entonces, dentro del cuerpo de agua en el que está viviendo el animal, tenemos que considerar que debemos tener buenas herramientas. Por ejemplo, esto es un multiparámetro óxido, es que ustedes ven acá. Esta herramienta es de precisión, ¿ya? Y esta mide temperatura, oxígeno y saturación de oxígeno. Tres parámetros de cultivo básicos que debe tener el productor. Si no tenemos esto control, no sabemos cuál es la situación en la que se encuentra el pez bajo el agua. Nosotros nos guiamos por esta máquina, y que este equipo son nuestros oídos, ojos, manos dentro del agua, para saber por qué el comportamiento y cómo va su desarrollo. ¿Ya? La temperatura, ustedes bien saben que influye, ¿ya?, en el desarrollo animal, es directamente proporcional al desarrollo animal, en la osmorregulación, ¿ya? A mayor temperatura, mayor desarrollo. Ojo, que esto podemos hablar hasta 16 grados centígrados o quizás hasta 18, ¿ya? Más arriba ya no, ya genera estrés, ya genera mana. La temperatura por debajo de los 11 grados centígrados también ya genera letargia, un lento desarrollo. Ahora, con referente al oxígeno. La oxigenación es básica. Tenemos que saber cuánto es de oxígeno disuelto ahí en el agua. Entonces, para tener el oxígeno disuelto que tiene el agua, en este equipo te lo brinda y te dice cuánto es los ppm que tiene. Normalmente las truchas requieren en el Perú, que estamos en zonas altandinas, de 7.2. En otros lugares, como por ejemplo los que crían trucha en mar, están por arriba de los 9, 9, 5, 10 ppm. En el Perú, 7.2. Se puede manejar animales hasta con 4.2 ppm de oxígeno. Sí se puede. Pero sería lo recomendable no exponerlos hasta tan bajo, ¿no? Una tolerancia de 5, 5.5 ppm de oxígeno, tranquilamente podríamos tener un buen desarrollo.
Ahora, la saturación de oxígeno. La saturación de oxígeno, si ustedes más no recuerdan, este término de saturación se puso muy de moda entre nosotros los humanos en la época de la pandemia que estuvimos viviendo, ¿no? Entonces, eso nos hizo conocer mucho sobre la pandemia, ¿ya? Y nos hizo mucho pensar, ¿no? En saturación. Entonces, ¿la saturación en qué? ¿En qué se basa? La saturación se basa más en cómo está el bienestar del animal, ¿ya? Por ejemplo, en un humano, ¿no? Se dice que puede estar tranquilamente su saturación de oxígeno hasta un 92%, ¿no? Lo normal debe ser del 96, 98% hacia arriba, ¿ya? Ya, por ejemplo, si el humano baja del 88% para abajo, ya hay problema. Igual en la trucha, es muy parecido, no es igual, pero es muy, muy, muy parecido de el nivel de saturación, ¿ya? Entonces, pero en la trucha, recuerde que es un poco más sensible porque está en el agua, entonces lo normal podría ser hasta 96, por debajo de 93, 92, ya está corriendo peligro. Entonces, así ya llegamos a 85, así ya comienza a haber mortalidades, ¿no? Porque no hay un buen funcionamiento de las branquias, ¿ya? Y eso es lo que no permite que el animal pueda absorber el oxígeno que hay en el agua, en el cuerpo de agua. A ver, sigo por acá. ¿Ya? Esta es la etapa start feeding. ¿Ya? La etapa start feeding es ya la etapa propiamente dada a la desinfección. ¿Ya? Entonces, mientras vamos a hablar de esta segunda parte, porque esto ya es una segunda parte, esta charla va a durar aproximadamente hora y media. ¿Ya? Entonces, voy a terminar esta parte de start feeding y de ahí vamos a hacer un pequeño break de unos 5 minutos y volvemos con la segunda parte, por favor. Entonces, la etapa start feeding ya es la primera fase de desarrollo post-eclosión del animal. ¿Ya? Pero vamos a hablar de primero el arribo. Una vez que ustedes tienen las ovas, que les llegan las ovas triploides que les han llegado, ustedes tienen que considerar algunas gestiones previas a su recepción. Primero, entender que estas ovas al salir han sido desinfectadas durante 10 minutos, ¿ya? Por una solución antiséptica, ¿ya? Con un yodóforo al 1% con yodo neutral. Ojo, yodo neutral. Entonces, ¿esto qué cosa quiere decir? Que ustedes cuando compran nuestras ovas, tengan en cuenta que estas ovas ya han pasado una etapa de desinfección, porque la OIE, la Organización Internacional de Sanidad Animal, exige esta desinfección para que no exista transmisión de patógenos de país a país, ¿ya? Entonces, nosotros le garantizamos que estén desinfectadas en nuestras granjas y está debidamente supervisada por la autoridad del país de procedencia. En este caso, esas autoridades son los países de Irlanda, de Dinamarca, Reino Unido, ¿ya? De Italia, Francia y Chile, donde tenemos granjas, aparte de Sudáfrica. Entonces, son varios países donde nosotros tenemos granjas, pero todos con nuestra línea genética son trash. Es una genética propia que nosotros tenemos. Es una genética que tiene pues bastante desarrollo y tiene más desde el año 1892, que tienen formada al norte de Europa. ¿Ya? Entonces, estas ovas son fecundadas, pero recuerden que la autoridad peruana, en este caso el SANIPES, exige que las ovas, al llegar al Perú, al momento que ustedes llegan a sus granjas, deben ser nuevamente desinfectadas. ¿Ya? Deben ser nuevamente desinfectadas, entonces deben conseguir una solución antiséptica, ¿ya? Y desinfectarlas en una proporción de 1 litro del antiséptico en 100 litros de agua.
Entonces, acá está la proporción: un litro de antiséptico, 850 litros de agua, 200, 2.000 lobas por litro de solución. Ojo, 2.000 lobas por litro. Ya, entonces acá tendremos 150 más un litro, 156 litros de solución. Ya, entonces un litro de esa solución o de esa mezcla, ya, sirve para 2.000 lobas. Desinfectar 2.000 lobas. Ojo, no, no solamente hacer una sola desinfección, ¿ya? Por uso, un solo uso. Hay veces pensamos que podemos desinfectar una, dos o varias veces con una solución. No. ¿Por qué? Porque ya esta solución pierde su poder activo, ¿ya? Entonces ya no estás eliminando ningún tipo de patógeno, ¿ya? Y máximo 2.000 ovas por litro de solución. ¿Ya? Ojo, que hay que tener muy en cuenta que cuando estas ovas llegan, tienen que ver en qué situación se encuentran. Si las ovas ya están madurando o quizás las utas están elevadas por el transporte. Normalmente ocurre en esta situación cuando hay veces. Los productores agarran, lo llevamos vía terrestre las ovas y no los trasladamos en sombra, ¿ya? O ya que lo preferible es trasladarlos un contenedor o una camioneta refrigerada, ¿ya? O un furgón refrigerado, para que puedan trasladarla a una temperatura adecuada, una temperatura baja, entre 2 a 4 grados centígrados. ¿Ya? Entonces, como se traslada directamente al sol, dentro de las cajas se eleva la temperatura. Entonces, las ovas dentro de la caja deben estar entre 2 a 7 grados máximo de temperatura. Pero si ya superan estas temperaturas, porque han sido trasladadas en el sol o expuestas al calor, ¿ya? Esto perjudica. Entonces, como existe este shock térmico, entonces como se va elevando la temperatura, entonces la ova comienza a madurar. Sus unidades térmicas, sus UTAs, unidades térmicas acumuladas, se ven incrementando. Entonces, esto hace que las ovas eclosionen. Entonces, o madure más rápido. Entonces, cuando usted llega a su hatching o su sala de incubación, ¿ya? Y usted mira que estas ovas ya unas cuantas han funcionado, 3, 4, 5 han funcionado. Ojo, eso ya es un gran indicador. Eso quiere decir que ustedes no deben desinfectar las ovas. ¿Por qué? Porque ya están maduras. Si usted desinfecta las ovas, sabiendo que ya hay varios animales eclosionando, se expone a que las ovas las maten. ¿Ya? Porque si usted las pone a una solución yodada, cuando están eclosionando las va a matar. Entonces, si por ahí está la autoridad y le quiere exigir que usted haga esa desinfección de manera obligatoria, porque la norma lo manda, la norma también tiene flexibilidad. Entonces usted puede decirle que las ovas han venido ya desinfectadas de país de procedencia y que en ese momento usted no puede desinfectarla porque las ovas han madurado demasiado y que se exponen a que tengan mortalidad. La autoridad lo va a comprender. Si gustan, le va a hacer un pequeño acta y tranquilamente después ustedes pueden seguir su proceso de incubación. Entonces, hacen su desinfección, si están en la maduración correcta, desinfectan, de ahí enjuagan, ¿ya? Después de ahí de enjuagar, le hacen un lavado y comienzan a litriarlas y las ponen en sus incubadoras. ¿Ya? Si ustedes gustan en ese momento, pueden hacer su trabajo con Von Bayer. Ojo que Von Bayer es una regla que da referencia de la cantidad de hojas que se tiene. Aquí ustedes ven la regla Von Bayer. Ojo, da referencia. ¿Qué cosa quiere decir? Que no te da un conteo preciso. ¿Ya? Recuerde que estamos hablando de seres vivos. ¿Ya? Entonces, este Von Bayer tiene un margen de error del 7%. Hacia arriba o hacia abajo. Entonces, tiene que ver
Ahora, ¿en qué momento se mide las ovas con el bombayer? Se mide ova hidratada, no deshidratada. O sea, no se mide las ovas en bombayer cuando están en las cajas recién llegan. No, porque ya son ovas deshidratadas, están viniendo desde el extranjero y son ovas deshidratadas. No se podría medir. ¿Ya? Se mide una vez que ya han sido reincubadas. ¿Ya? Acá en las imágenes, voy a mostrar, por ejemplo, una ova blanca o una ova sin fecundar. ¿Ya? Esta es una ova que está normalmente fecundada. ¿Ya? Estas son ovas ya que ya han venido maduras. Y algunas ovas que tienen problemas internos y que ya están muertas. Ya no sirve. Uno a nivel, acá tenemos alevines en perfectas conductas. Acá vemos cómo se puede proceder una desinfección en las incubadoras horizontales, sin ningún problema, sin necesitar tiras o algo adicional. Ya hace una solución en toda la incubadora. Ya, y acá vemos el método de conteo. Ya con una pluma de ave, que es lo más práctico que se puede encontrar. Repetir el campo. ¿Ya? Entonces, antes de continuar con esta segunda parte, le doy paso a Cristi y a Joe para que les pueda dar algún tipo más de información al respecto. Vuelvo en unos 5 minutos, por favor. Gracias. Un ballet y con otra unidad de producción llamada Ravdinin en la región de Bagle Adar, a cargo de Don Jorgen, Hocker Transshell, unidades con gran experiencia en producción de ovas de trucha y truchas frescas, filetes y demás para la comercialización de estas en Europa, asumiendo todos los estrictos controles de calidad que ellos exigen. En el año 1993 se inicia un proyecto financiado por el gobierno danés para el desarrollo de un programa de investigación de prevención de enfermedades, genética y la nutrición en la reproducción de trucha arcoíris. La investigación científica fue hecha por el despacho del Ministerio de Pesca, Agricultura y Veterinaria danesa. Para dicha investigación trabajaron en forma mancomunada con las unidades de los piscicultores Jorgen Hocker Transshell y Oben Algren por su amplia experiencia en la crianza, el cual duró 10 años. Para agosto del año 2004 nace Frogex APS, empresa dedicada íntegramente a la producción de ovas de trucha en sus diferentes variedades de excelente calidad genética, la cual actualmente está siendo difundida en 40 países del mundo. Nuestra misión es proveer material genético de la más alta calidad, desarrollado para satisfacer las necesidades específicas de nuestros clientes en forma competitiva para una exitosa producción de trucha a nivel mundial. Visión: ser el proveedor de ovas de trucha más importante del mundo, basándonos en nuestro principio básico de investigación genética. Objetivos: el propósito de Drogtex APS es desarrollar y asegurar el abastecimiento y entrega de ovas de trucha de calidad superior, tomando en cuenta los parámetros que sabemos que tiene un impacto al final en la línea de producción, como son ovas sin enfermedades, prevención y verificación continua de enfermedades supervisadas por veterinarios, cumplir con el abastecimiento y entrega, asegurar una tasa de baja mortalidad y un alto rango de eclosión, obtener un alto rango de crecimiento, empaque y transporte controlado. Perfil de Drogtex APS. Drogtex ha desarrollado en corto tiempo tecnologías para ser un proveedor mundial de ovas de trucha de alta calidad. Drogtex APS posee material genético más refinado de trucha arcoíris. Desde cuando comenzaron la recolección de estas especies de peces en los años 1960, un programa de investigación y desarrollo continuo se ha llevado a cabo en cooperación con los operadores comerciales y las instituciones de investigación danés, al centrarse en los rasgos genéticos relacionados con la salud, el bienestar animal, el crecimiento y la calidad, se constituye en un componente importante
de una industria acuícola sostenible y rentable. El propósito de Trautes APS es desarrollar y asegurar el abastecimiento y entrega de ovas de trucha de calidad superior, tomando en cuenta todos los parámetros genéticos que sabemos que tienen impacto al final en la línea de producción. Ventajas y características biológicas. Especialistas en reproductores de maduración tardía de 3, 4 y 5 años con alto porcentaje de eclosión y crecimiento. Libres de enfermedades de torneo, EHS, BKN, IHK, IHN y RS. Selección de valores genéticos por generación. Tamaño estándar de uvas de 8.000 a 11.000 por litro. Uvas de alta calidad genética, seleccionadas manualmente justo antes del empaque. Alto porcentaje de eclosión, además de un buen tamaño de larva, por un mayor calibre de las uvas. Selección genética de los mejores individuos desde 1960. Ventajas y características biológicas. Calibración de 58-64 en la regla de Von Bayer. Alta sobrevivencia en reincubación. Bajo FCR. Cuerpo alargado. Gran apetito todo el ciclo de vida. Todas hembras. Ovas certificadas libre de enfermedades. Ovas de trucha todas las semanas del año. Programa de Vigilancia Nacional Danés. Trautes APS está implicado en cumplir con el programa de vigilancia danés, uno de los más estrictos del mundo. Dinamarca es reconocido por la Organización Mundial de la Sanidad Animal como país libre de enfermedades en salmónidos truchas. Ovas de trucha arcoíris, Oncorhynchus micis, maduración tardía, todas hembras. Podemos surtir diferentes opciones. Ovas de truchas, todas hembras, de 3 años de maduración. Truchas and size, para animales de cosechas de 300 gramos, 500 gramos y 1000 gramos. Ovas de truchas, todas hembras, de 4 años de maduración, para truchas de cosechas, entre 1 y 2 kilogramos. Ovas de truchas, maduración tardía, 5 años para truchas de cosechas, entre 2 kilogramos y 3.5 kilogramos. Todas producidas con los mismos estándares y certificados de calidad que usted requiere. Ovas de trucha arcoíris, triploide, estériles, para cosechas de truchas de 4 kilogramos a más. Programas de investigación genética. Objetivos del programa. Identificación de crecimiento y aprovechamiento del alimento en relación con la digestibilidad. Encontrar la coherencia genética entre la variación genética y el examen sensorial. Experiencia del cliente. Identificación del rango de eclosión, supervivencia y resistencia a las enfermedades. Registro y diseño de líneas genéticas. En general, las características de una trucha arcoíris es que cuenten con diferentes variaciones hereditarias que pasan de un organismo a otro, por lo que para identificar a cada ejemplar se le asigna una etiqueta electrónica, PIT, Transporter Pasivo Integrado, para lograr obtener una identificación individual. Selección de líneas genéticas. Todos los datos, como son peso y tamaño del organismo, FCR, SGR, rango de mortalidad y otros que tengan que ver con la familia u organismo, se capturan en una base de datos para poder calcular los valores de crianza. Todos estos datos contribuirán a obtener mejores resultados en las siguientes generaciones. Selección de calidad de la carne y el crecimiento. Con el análisis genético es posible identificar y predecir la evolución de algunas características específicas, pero nos va a tomar solo unas pocas generaciones para construir una base de datos más útil y lograr con esta un mejor resultado para las generaciones siguientes. OVA, 12 meses al año. Trautes APS tiene para satisfacer la demanda de ovas de trucha los 12 meses del año. Tenemos que construir una estrecha cooperación
con los piscicultores para que puedan ser suministrados fuera de temporada. Empaques seguros, cajas de 50, 75 millares, en temperaturas óptimas para una buena reincubación. Centros de producción. Contamos con 8 unidades de producción, 6 en Dinamarca, 1 en Irlanda del Norte y 1 en Sudáfrica, capaces de satisfacer una demanda de 250 millones. Actualmente, vendemos a más de 40 países en el mundo. 150 millones a exportación, 100 millones en producción nacional y producción propia de truchas fansize. Gama de productos. Nuestro producto principal, la trucha arcoíris, y nuestras diferentes cepas han sido seleccionadas naturalmente durante un periodo de varias décadas de más de 40 años. Es decir, nuestras granjas pueden suministrar diferentes rasgos genéticos para mejorar la performance de su producción. En la demanda de la trucha arcoíris es muy importante el rápido crecimiento y el desarrollo de esta. Para ello, es importante contar con ovas de buen tamaño y de maduración tardía que ayuden a bajar el costo de producción de nuestros clientes. En algunos periodos del año, de diciembre a marzo, estamos en condiciones de suministrar a otras especies de salmónidos en cantidad limitada como la trucha marrón, trucha de arroyo, trucha esparti, trucha alpina, trucha tigre y la trucha dorada. Bueno, una vez más, buenos días. Habrán podido ver algunas imágenes, algunos videos, algunos diálogos de lo que es la producción de truchas en Europa, que se realizan en algunas de estas granjas. Bueno, nuestras granjas se han incrementado a la fecha, ¿no? Y ahora también ponerles al tanto de todo esto, lo que vamos realizando. Estamos en constante crecimiento, ya tenemos más granjas en Europa. Y eso nos alegra porque hay buena aceptación de nuestros productos en el mercado latinoamericano. Y está en bastante crecimiento, y nosotros estamos felices por eso, y agradecemos mucho a todos los clientes que vamos teniendo día a día. Vamos a continuar con la charla, entonces acá vamos a dar un poco un punto quiebre dentro del manejo. Habíamos dicho que el manejo es básico. Recuerden que ustedes pueden tener un buen animal a nivel de genético, ya, tienen una buena cepa. Pero si todos no tienen los complementos necesarios, estamos mal. Entonces, uno de los complementos necesarios es el alimento balanceado. Es la energía, es la fuente energética, la fuente de desarrollo del pez. Entonces, vamos a comenzar primero a identificar los alimentos balanceados. ¿Ya? Existen dos tipos de alimentos balanceados, uno que es starter y otro que es un crumble. ¿Ya? ¿Qué es un starter? Es un micro pellet. O sea, es una micropartícula. Los starters varían desde 0.3 hasta 0.7 micras. ¿Ya? Hay otras variedades también, pero estas son las más comerciales, que es de 0.3, 0.5 y 0.7 micras. ¿Ya? Estas micropartículas, ¿qué cosa quiere decir? Que en cada partícula que tienen del alimento es toda la concentración proteica, energética, de carbohidratos, de materia seca y entre otros, en cada uno. Todo. Lo que no ocurre en un crumble. Un crumble es una partícula ya triturada y zarandeada. ¿Me entiendes? Entonces, un starter es una partícula pequeña y un crumble es una partícula triturada y zarandeada. En el Perú existen estos dos productos. Nosotros sugerimos trabajar con un starter o micro pellet. ¿Por qué? Porque si yo trabajo con un starter, ¿ya? Yo voy a darle el 100% de requerimiento nutricional que necesita el animal. Pero si doy un crumble, el animal va a comer una parte de ese 100%. Por ejemplo, que el preinicio que estemos utilizando tenga 55 proteínas, en el starter lo va a comer
los 55% de proteína. Mientras que en el Scramble comerá un 22%, otro pues comerá un 5%, otro comerá un 20%, otro un 10%. Entonces es distinto. Nosotros, ¿qué sugerimos? Trabajar con extracto. Otro motivo de trabajar en tártar. El tártar no tiene polvo, no genera finos, ¿ya? Mientras que el crumble sí. ¿Ya? Eso también hay que tener importancia, ya que los finos generan malestar a los animales por su fermentación y también porque se pueden introducir en las brácteas. ¿Ya? Ya, no es muy básico esto, tenemos un buen alimento, perfecto, si consiguen un buen alimento es muy importante. La alimentación hay que buscarla que sea saciedad. ¿Ya? Es decir, ad libitum, mucho mejor. Ad libitum podríamos trabajar a 20 horas, 2 o 4 horas de oscuridad. En los muchos años que llevo dentro de la acuicultura peruana, nos hemos dado siempre con esta tradición de tener telas de incubadora oscuras, que no es bueno, ¿ya? La etapa en la que deben estar en completa oscuridad las ovas es la etapa de incubación hasta la absorción de esa covitalina. Porque si después usted la cubre o tiene en un ambiente cerrado y oscuro, los animales no van a ver. Y al no ver, no van a poder comer. Entonces, es una mala idea el de trabajar en salas oscuras. Ahora, es importante que cada alimento tenga su estrategia de alimentación. ¿A qué me refiero? Una cosa es estrategia y otra cosa es técnica de alimentación. Estrategia te lo da el proveedor de alimentos balanceados. ¿Ya? El proveedor de alimentos balanceados te da la estrategia. Normalmente un alimento balanceado, ¿ya? Debe tener una tabla de SGR. Una tabla de SGR es una propuesta del beneficio que te va a brindar el alimento balanceado. En el Perú existen muchas fábricas improvisadas, las cuales brindan solamente una tabla de alimentación. ¿Ya? Entonces, una tabla de alimentación, pues, es básica, sí, sí es básica, pero en la actualidad ya se manejan planteamientos SGRs. ¿Ya? Recuerde que deben de buscar trabajar con un proveedor de alimento balanceado certificado, acreditado, que cuenten pues con todos la trazabilidad y inocuidad del alimento que produce. No trabajar con un alimento porque es barato, la verdad que a corto plazo le sale más caro. Ya sale muy caro. ¿Ya? Entonces tiene que tener escuela. Y otra cosa, que tiene una buena técnica de alimentación. La técnica es ¿cuánto le voy a dar y en qué momento y de qué forma? De eso trata. ¿Ya? Hay que saber hacer el boleo, hay que saber dar la ración de alimento adecuada. ¿Ya? Hay que llevar. Y sobre todo llevar los controles. Porque si yo no tengo el control, los registros adecuados de alimentación que estoy brindando, no sabré si estoy ganando o perdiendo. Esto me ayuda para que yo pueda tener un control de mi SGR, que es la velocidad de crecimiento, y un control de FSR, que es la capacidad de asimilación de nutrientes que tiene el animal. ¿Ya? Se sugiere, en el caso de truchas triploides, que se trabaje con alimentos de alta energía, no con un alimento convencional, con dietas de alta energía. ¿Por qué? Porque este animal lo va a requerir. Este animal tiene que almacenar energía para que cuando llegue a su curva de crecimiento se dispare. Ahí ustedes donde generan utilidades. ¿Ya? Dietas de alta energía, por favor. Seguimos acá en la alimentación. Debemos tener un alimento que contenga proteínas, lípidos, carbohidratos y vitaminas buenas. ¿Ya? Entonces, estos se generan en un cruce en el metabolismo, en la asimilación de nutrientes del pez, y en el caso de la proteína y el lípido se va al crecimiento, y los lípidos y el carbohidrato se van a la energía. ¿Crecimiento a qué se llama? La ganancia de peso.
La energía es al tiempo de desarrollo, minorar el tiempo de desarrollo. Yo quiero ganar peso en el menor tiempo posible. ¿Ya? Como complemento, los minerales ayudan al metabolismo, junto con las vitaminas. Metabolizar. ¿Qué es metabolizar? A que los nutrientes lleguen en menor tiempo y en buenas circunstancias a cada célula viva que tiene el pez. ¿Ya? Tenemos que trabajar con nutrientes muy buenos. ¿Ya? Las específicas de alimentación se formulan para cada etapa de vida de los peces. Ya sabemos eso. Entonces, normalmente hemos visto en las tablas de alimentación o las propuestas de nutrición que hacen los proveedores de alimentos, que se trabaja con, en etapas con calibres de alimentos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 milímetros. ¿Ya? Es el calibre, el ancho que tiene el alimento. ¿Ya? En el caso de para truchas triploides, esto servirá solamente pues, hasta los 700 u 800 gramos. No sirve para más. Porque ya que cuando pasan este peso tendrán que tener partículas mucho más grandes, ¿no? De 10, de 12 milímetros. ¿Ya? Porque recordemos que el tamaño de la partícula es 6% de referencia al tamaño de la boca del pez. Si es un alimento muy pequeño, el pez no lo va a comer, no lo va a ver, o lo va a atrapar, pero se le va a escapar de la boca. Por eso es muy importante. ¿Ya? Tenemos que tener aminoácidos esenciales, ¿ya? Para poder trabajar. Manejar el concepto de lípidos es muy importante. ¿Ya? Esto lo recalco, ¿por qué? Porque mucha gente piensa que agregando el aceite de pescado u otros aceites en el alimento, si ve un alimento grasoso, pensamos que el alimento es bueno y no es así. ¿Ya? En la actualidad también les comento que el uso de harina de pescado y el uso de aceite de pescado ya está prohibida por la FAO. ¿Ya? Entonces ya existen empresas que producen alimentos cero harina de pescado. ¿Ya? Existen otros a nivel proteico, como la soya, como el maíz u otros, donde saca a nivel proteico. Alimentos con cero aceite de pescado. Entonces, ¿quién da el aporte de energía? Es el aceite NH1, que por ejemplo son aceites que se sacan de las algas, ¿ya? Algas marítimas. ¿Ya? También recuerden que esto de la alimentación es básico porque, aunque parezca una forma abrupta hasta la fecha, la alimentación sigue generando más del 60% del costo de producción. Es bueno que ustedes trabajen con omega-3 de su inicio, pero si yo trabajo con alimentos de mala procedencia, alimentos de contrabando, alimentos en mal estado, alimentos sin certificaciones, pues obviamente te va a ir muy mal. ¿Ya? Acá les voy a mostrar acá una estrategia. Por ejemplo, este es un componente de alimentos de alta energía de la compañía Skrating. Es una compañía de origen noruego, ¿ya? Que también tiene sedes en Chile, Ecuador, ¿ya? Acá tiene sus calibres, 0.3, 0.5, 0.7, estos son los preinicio, y acá tiene los calibres de 1, 5, ¿no? Y va variando, ¿ya? Va variando acá los calibres, ¿ya? 1, 2, 1, 8, 2, 3, 2, 9, 4.1, 4.9 y 12, ¿ve? Como le digo, hay otros, ¿ya? Número de partículas, muy difícil, la verdad es que casi nunca he visto en una granja en el Perú que manejen qué cantidad. Tampoco el proveedor de alimentos balanceados dice, no le dice cuántos partículas de alimento hay por kilo. Que debería decirlo. ¿Por qué? Porque de esa forma usted puede controlar mejor la estrategia de alimentación. Les comento que, por ejemplo, si usted maneja alimentarios automáticos, usted puede programar los alimentarios automáticos y saber
el consumo de que tiene alimento? ¿Cuántos pellets por minuto? Normalmente es promedio 6 pellets minuto que consume el animal. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener en cuenta esto. ¿Ya? La recomendación pesa en gramos, hay una tolerancia en peso del animal en el que debe, ponerse. Ya, acá está el tipo de alimento. Acá en este caso son Nutra ST, Nutra XP. Ya, acá están los calibres. Entonces se hacen cruce. Ya, ¿cuánto de proteína tiene? 58, 55 y 55. Mira, este tiene 58. Recuerden, ¿por qué es tan elevado el nivel proteico acá? El nivel de lípidos es 18. ¿Pero por qué es tan elevado el nivel proteico? ¿Por qué? Porque recordamos que la larva de la trucha, ¿ya?, no va a ingerir leche o no va a ingerir calostro. Entonces, el desarrollo del 60% de su sistema digestivo y su inmunidad se debe a la primera alimentación. Entonces, el éxito de la primera alimentación influye y determina en el éxito de toda su producción. ¿Ya? Entonces, ¿esto qué cosa quiere decir? Que si yo agarro y le meto un alimento crama, encima le meto un alimento que tiene certificaciones, que esté contrabando, ¿ya?, y no cumple con todo el nivel energético, proteico, voy a desarrollar un animal pésimo. O sea, usted compró los ovas triple D, pero ¿de qué le sirve? Si no ha complementado bien la nutrición, de nada. Entonces, esto se va a reflejar más adelante. Hay gente que, por ejemplo, piensa que no, hay que darle nada más el alimento molido, de hombre, o sea, agarra, compran alimento inicio 1, inicio 2, agarran en su molinito y lo muelen, y ya se le dan de comer a sus peces. ¿El animal lo va a comer? Sí, lo va a comer. Pero ¿sabe qué? El costo de producción se está incrementando en alimento de 60 a 75%. El tiempo de desarrollo usted está incrementando hasta 2 meses más de la norma. ¿Por qué? Porque no ha desarrollado, no ha hecho un ser fuerte y no ha formado un buen sistema inmunológico y digestivo dentro de ese animal. ¿Ya? Entonces, usted tiene que tener esto, tiene que tener una estrategia de alimentación. Acá dice estrategia, ¿no? ¿De qué peso a qué peso voy a utilizarlo y qué alimento? El tiempo que usted va a utilizarlo va a depender de la temperatura de agua que usted tenga, del programa de producción que usted tenga. ¿Ya? Eso ya es un tema que cada granja debe hacerlo de manera propia. ¿Ya? Pero en su programa de producción tiene que entrar todo esto. ¿Ya? Entonces decíamos que hay una etapa de primera alimentación, una etapa de linaje, desmulsificación en el caso de salmones. Ya recuerden que la trucha también es un animal anádromo. ¿Qué significa anádromo? Que la trucha puede vivir en agua dulce y en agua salada. Entonces, en Chile se hace esa. La desmulsificación, ¿ya?, se hace para que el animal sea trasladado de agua dulce al mar, a los lagos de mar. ¿Ya? Igual en Noruega, igual en Canadá, donde se cría truchas de mar. En el Perú aún no los criamos porque también tenemos el tema de que el litoral peruano pues no tiene islas, no tiene islotes que ayuden a proteger las olas, de las olas grandes. Sin embargo, ahora ya existe la tecnología pues, de las jaulas HDP que pueden soportar pues, olas hasta de 8 metros de alto sin ningún problema. Entonces, ¿ya se puede criar? Sí, ya está habiendo pruebas. Sí, ya se está haciendo la decoración. ¿Ya? Acá ya se trabaja con animales ya engordándolos. ¿Ya? Y se trabaja toda una serie de características. Por ejemplo, estas son ya etapas de engorde, pero ya engordándolo con pigmentación. Vamos a agregar un pigmento carotenoides. Existen dietas, como ejemplo de esta dieta que se llama Prote, que son dietas que se aplican para levantar la inmunidad del animal. ¿Ya? No es un alimento medicado, ojo, que existen alimentos medicados, sí existen alimentos medicados en el mercado, pero en el Perú no estamos siendo utilizados, no están siendo implementados, porque aún nos falta cuando sea mucho de manejo. Recuerden que es un alimento medicado, es un alimento que tiene antibióticos, entonces es muy riesgoso manejarlo. Pero sí,
existen alimentos proteicos, son probióticos que ayudan a levantar mucho el sistema inmunológico, o sea, evita la mortalidad más adelante, porque levanta el sistema inmunológico al animal. ¿Ya? Acá vamos a hablar de algunos indicadores que deben ser medidos, ¿ya? El FCR, factor de conversión, es lo que más, ese es el término más conocido en el Perú, ¿ya? El FCR, pero ese es la capacidad de asimilación de nutrientes. Entonces tenemos uno de origen alimenticio, ¿ya? Infiere mucho el tamaño del alimento, la calidad física del alimento, la palatabilidad, o sea, el gusto del alimento, la calidad nutricional del alimento. Perfecto. El origen de stock y manejo, condición sanitaria, la densidad de cultivo, la cepa, en este caso nuestra línea Trashel, ¿ya? Tamaño de peso y edad y método de alimentación. Origen administrativo, estrategia de alimentación, horario de alimentación, condiciones de cultivo. Origen y medio ambiente, temperatura, oxígeno y otros factores ambientales. Cuando hablamos de otros factores ambientales, también podríamos hablar de la turbidez, ¿no? Hay granjas que, por ejemplo, las que más crían en estanque, son las que sufren estas temporadas de turbidez cuando pasamos un verano que en la sierra nuestro verano es con lluvia. Entonces ahí tenemos este problema, pues, ¿no? Porque a veces los peces se quedan 2, 3, 5 días o una semana sin comer porque el animal no mira el alimento por la turbidez. Entonces queremos que estén estrategias distintas, pues horarios, estrategias para que de voleo, para que el animal pueda captar el alimento y no pueda bajar su medida, ya que eso te explica triple pérdida, ¿no? Uno, la pérdida de peso, otro, recuperar peso y otro comenzar a ganar peso. Son tres pérdidas que tiene. Entonces, esa es la inversión, se incrementa. ¿No? Acá, miré una fotografía y hay una de nuestras granjas de Dinamarca. Pues ustedes no se dan cuenta, las condiciones son extremas. Siempre existe acá el uso de aireadores, ¿ya? Esto ayuda a incrementar el nivel de oxígeno. El nivel de oxígeno incrementando los aireadores, ya los tenemos, firmemente en el Perú, también ya los vendemos con el Perú, ya hemos vendido varios, ¿ya? Y ayuda a incrementar el nivel de oxígeno, ¿ya? Los ppm de oxígeno. Ayuda al bienestar del animal, ayuda a que usted pueda tener más peces por metro cúbico de agua, ¿ya? Entonces ayuda a que su granja sea mucho mejor. Bueno, esta es una de las fotografías de nuestra granja de Dinamarca y vean en las condiciones adversas en las que se cría, ¿ya? Los principales indicadores productivos, ¿no? La mortalidad, crecimiento, la velocidad de crecimiento SGR, acá está el crecimiento específico diario, el coeficiente de crecimiento térmico, el GF3, el factor de conversión, el factor de condición y la dispersión, ¿ya? El factor de conexión es la relación talla-peso que se tiene. Y la dispersión es el porcentaje que se tiene de la desviación estándar elevada. Eso se trabaja más con un tema de bioestadística, ¿ya? Todo lo que siempre vamos a buscar dentro de la dispersión es que sea lo menor posible nuestra dispersión, ¿ya? ¿Para qué? Para que nuestro lote, nuestro cardumen, sea homogéneo. El factor de condición, vamos a buscar que la relación talla-peso que tenga el pez sea la óptima. La óptima es 1.3, el factor de condición. ¿Ya? Este factor de conversión es la capacidad de asimilar nutrientes. ¿Ya? El coeficiente de crecimiento térmico es la relación de desarrollos a la base de temperatura, o sea, generando una buena estrategia ahí. El crecimiento diario, específico diario, el SGR, es la velocidad con la que está creciendo en el tiempo. El crecimiento es la ganancia de peso y la mortalidad son los muertos, propiamente dicho. ¿Ya? Esto es un curso muy avanzado que nosotros lo dictamos. En sí, se me ha puesto acá 7, son 12 indicadores productivos que se manejan. 12 indicadores productivos básicos que se deben trabajar. No les he puesto los otros porque más se maneja en industria y lo que estamos aprendiendo es manejar en aguas triploides acá en el mercado peruano, que estamos en un proceso reciente de neutralización. ¿Ya? Otro que ingiere, ¿ya? Las ovas triploides, recordemos, las ovas triploides son muy buenas en pigmentación, muy buenísimas, muy buenas, porque no tienen gónadas. Entonces, todo el nutriente, el carotenoide que se va al, que se iba al desarrollo de las gónadas, de los ovarios, se vira a la pigmentación del animal, ¿ya?
Entonces, sujetas la regla de Zermofón. ¿Ya? La regla de Zermofón te dice, pues, ¿en qué escala estás? ¿No? Normalmente, para el mercado de exportación es escala 32. ¿No? Para el mercado nacional peruano, fluctúa, pues, entre el mercado 20, entre el factor 22 y 24. ¿Ya? Hay mercados que piden algo menos, pero ya no es tan atractivo. ¿Ya? La falta de pigmentantes, de carotenoides en el organismo del animal, tiene una trucha blanca. ¿Ya? Si te manejamos un animal triploide y que no está alimentado con una buena dieta de alimentación, ¿ya? Ganaremos ese tipo de color. Como ustedes lo ven, abanderado. Ve acá blanco, anaranjado, blanco, anaranjado, blanco. Abanderado. Entonces, es una carne que no va a entrar en un supermercado. Es una carne que no se ve atractiva, ¿no? En cambio, usted trabaja con un buen alimento balanceado, usted va a tener este tipo de pigmentación. ¿Ya? Un color homogéneo, un color intenso, un color élite. Un gusto atractivo, buena palatabilidad. ¿Ya? Eso tenemos que tener muy en cuenta. Acá, los pigmentos solubles, vamos a hablar un poco de la pigmentación. ¿Ya? Pigmentos solubles en lípidos se encuentran naturalmente en plantas, organismos y fotosintetizadores. Procuradores de vitamina A, formación de tejido nervioso, óseo, mucosas, fertilidad y visión. Entonces, aquí se dan cuenta que los carotenoides influyen en varias cosas. No solamente influyen en hacer textura o color de carne, sino en otras cosas más. ¿Ya? Antioxidantes eliminan de radicales libres, eliminación de radicales libres mejora la respuesta inmune, responsable de generar color. Peces no le pueden sintetizar, debe ser incluido en las dietas. ¿Ya? Existen también carotenoides naturales. Por ejemplo, existen lagunas donde hay bastante biodiversidad. Entonces, donde la trucha naturalmente puede pigmentarse. Obviamente, no a un color intenso, no a un grado 32, un grado 34, que se requiere el mercado de exportación, pero sí se puede adquirir un grado 22, un grado 24. ¿Ya? Entonces, sí hay estos escarotenoides nadando en el plátano, en el fitoplátano. Sí, sí los hay de forma natural. ¿Ya? Acá vamos viendo, ahorita se producen truchas, la astaxantina, ¿ya? Y junto a ser un alimento saludable, el color es atributo importante para algunos consumidores finales. Las truchas poseen unas características únicas en la relación a la acumulación de carotenoides a nivel de muscular. La astaxantina es uno de los más eficientes carotenoides en la pigmentación de salmones. La retención de astaxantina en truchas a nivel de tejido muscular es más alta que otras salmónidas, de 45 a 50%. Ojo, recordemos que es, acá dice astaxantina, no cantaxantina. La astaxantina es permitida en el uso de para alimentos balanceados y para el consumo humano, más no la cantaxantina, porque eso sí es cancerígeno y es vetado, está prohibido. ¿Ya? Características de nuestras ovas triploides, algunas características. ¿Ya? Su CGR, FCR de 1.1, FCR de 1.12, temperaturas que puede trabajar, promedio de 10.27 a 14.70, ¿ya? Mínima de 1.38, densidad de cargas, pues puede trabajar hasta 17 kilos por metro cúbico de agua. Esto va a depender, ya que simplemente aeradores, inyección de oxígeno, podrían ser mayores. ¿Ya? Acá las curvas de crecimiento, ¿ya? Acá la curva de crecimiento, la ganancia de peso, ¿ya? En kilo, con referencia acá a la temperatura. ¿Ya? El crecimiento es más rápido y en menor tiempo cuando la temperatura es mayor. Y si tenemos acompañado de 10 de la energía, va a ser mucho más rentable. ¿Ya? Acá ven esta curva de crecimiento, por ejemplo, mira, acá comienza en el despegue desde los 2 kilogramos hasta los 4 kilos y medio. Acá hay un despunte. Un segundo despunte, un primer despunte y acá ven. Una curva de crecimiento. De acá, de los 800, más o menos de los 800 gramos, hasta los 2.800 kilos, también hay una curva, una primera curva. Pero acá esta es la más protuberante. Entonces, esta parte de acá es la que nos hace ganar dinero. Este es el potencial genético. Por eso siempre se le pide al proveedor la curva de crecimiento que se maneja. Entonces, en nuestro caso, esa es nuestra curva de crecimiento. ¿Ya? También tengan muy en cuenta que nuestras ovas triploides son libres de enfermedades. ¿Ya? Libres de enfermedades, que nos ha valido durante muchos años tenerlo. ¿Ya? Nuestras granjas
nunca han tenido ese tipo, ningún tipo de enfermedad. Por eso es que entran a más de 32 países en el mundo. En la actualidad hemos crecido en Latinoamérica, hemos comenzado con Perú. Ahora estamos en el mercado colombiano, ecuatoriano, mexicano y argentino. Entonces eso nos da bastante satisfacción. Sabes que estamos creciendo mucho en el mercado latinoamericano. ¿Ya? Las principales enfermedades de las que no tenemos en nuestras granjas es septicemia hemorrágica viral, necrosis hematopoyética infecciosa, necrosis hematopoyética epizoica, Oncorhynchus micismas subvirus Disseae, anemia infecciosa de salmón, piscicrosis, ¿ya? Enfermedad renal de bacteriana, necrosis pancreática infecciosa. ¿Ya? Otra de las ventajas que también tienes es que son OVAS Brandy de 56 y 24 de Bombaya, ya certificación de sanidad libre de enfermedades, partida de Dinamarca con 240 UTAS, unidades térmicas acumuladas. Recuerden que, o sea, tienen que partir en el momento y la madurez adecuado. Crecimiento rápido, les damos un ventaja adicional de 3%, baja conversión alimenticia, cuerpo alargado, nuestra línea es Steelhead, ¿ya? Características Steelhead, todos los huevos son desinfectados previamente a su salida, distribución a nivel nacional en cada país, embalado en cajas de poliestileno y hielos y gel pack, alto rendimiento de carne comestible, adquiere muy buena pigmentación. Bueno, acá tienen 12 ventajas competitivas más, fuera de la libre enfermedades. Las certificaciones de calidad que se tienen, ya certificaciones Global Gap, 12 emparejadas, 12 certificaciones Global Gap que tenemos, y las certificaciones de Versitas, ¿ya? Que ayuda bastante a ver que la inocuidad, ¿ya? Estos todos se hacen, estas veces, esto se hace dos veces al año en cada granja, para que ustedes estén tranquilos que la investigación que tenéis en la granja y la inocuidad va en crecimiento sostenible, de una manera sostenible y segura. Acá voy a mostrar algunas documentación sanitaria a la importación que se hace en cada país, en este caso en el de Perú. Tenemos acá el certificado que emite el Reino Unido, o en este caso este es de la DVFA, que es el Ministerio de Agricultura y Alimentación de Dinamarca, ¿ya? Este es el certificado donde firman las autoridades danesas y acreditan que nuestras ovejas están totalmente libres de enfermedades, ¿ya? A su llegada al Perú, el certificado de importación lo emite el Produce, con toda la relación de las granjas que vienen trabajando con nosotros, y después el certificado de sanitario peruano lo emite el SANIPES, o certificado de internamiento. Entonces usted, cuando quiera, tiene tres certificados. Usted tiene un subatriploides, de certificación de procedencia, certificado de importación del produce, certificado de internamiento del SANIPES. Todos debidamente registrados, todos de una forma formal, legal, en el mercado peruano. En los otros mercados en los que estamos también. Acá les voy a mostrar un video. ¿Ya? Espero les agrade. Thank you.
Bueno, por mi parte es todo el día de hoy. Si tienen alguna consulta, alguna duda, estamos para servirlos. Sin antes mencionarles que tenemos ahorita abastecimientos de Bastriprede cada 15 días para el Perú. No tenemos un promedio de 1 millón a 1,5 millón de Bastriprede. ¿Ya? Entonces, si ustedes tienen disponibilidad, pueden comunicarse a los números telefónicos, están en nuestras páginas web, están en nuestras redes sociales, o comunicas directamente con nuestros gestores o venir a nuestras oficinas que se encuentran en el sitio de Huancayo. De mi parte, Eduardo Marín está acá siempre para servirles, brindándoles el apoyo y servicios. Si tienen alguna consulta, alguna duda, lo pueden enviar al grupo de WhatsApp o al grupo que se tiene acá en el chat de este Zoom. ¿Ya? Por mi parte, doy paso a Cristel Álvarez y a Joe, para que continúen con las gestiones de esta presentación. Les agradezco por seguir el tiempo. Muy buenos días. Sí, bien, desde la Corporación CAF queremos agradecer su asistencia a esta charla, tanto por la plataforma Zoom y Facebook Live. Asimismo, agradecer a nuestro CEO, Eduardo Marín, por su excelente presentación. Y bueno, la respuesta a la difusión de esta charla ha sido muy buena. Refleja el interés que tanto nuestros productores, profesionales vinculados al rubro y estudiantes tienen en este tipo de temas técnicos científicos. Bueno, y nos es grato estar alineados tanto con sus objetivos como con las de nuestra acuacultura peruana. Respecto a la certificación, bueno, este será remitido a sus respectivos correos desde el cual se inscribieron. Y bien, nuevamente, muchas gracias por su asistencia y bueno, que tengan buen día. Cualquier consulta será absuelta, como mencionó Eduardo, a nuestros números de WhatsApp, por correo electrónico o por medio de este chat. Muchas gracias.
Thank you.